Hoy vamos a aprender de alimentos. Hemos pasado gran parte de nuestra vida comiendo de lo que encontramos en la tienda. Sin embargo, hay un problema enorme de alimentación a nivel mundial. Estamos en Dos Sucres, un restaurante que ya le hicimos un Marcas que Impactan, pero hoy vamos a entender una parte importantísima del negocio, que no es la que está en la mesa, sino la que sale del suelo. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de los productores agrícolas del Yanuncay, que son los que están metiendo vegetales a la loca en todo Cuenca. Bueno, para este episodio le he pedido a nuestra catadora oficial de vegetales de la oficina en Ulpic, Domita, que venga a acompañarnos. Domita, ¿cuáles son tus expectativas de ir a probar hoy día los vegetales de la Pachamama? Más que probar, quiero saber cuál es el concepto que está detrás, porque es algo que me parece muy noble e increíble de Dos Sucres, entonces, altas expectativas. Vamos a presentarles al equipo Dos Sucres que vamos a ir hoy día. Estamos con Dani, Marcel, Sofi y la pequeña Juli. ¿Está lista para la aventura? Por supuesto. Vamos a ver cómo está la movida. Bueno, antes de entender la riqueza de la tierra ecuatoriana, hay que entender el problema de estas dos cosas. Yo como cachitos, yo consumo Coca-Cola de vez en cuando y creo que tampoco hay que llegar al extremo de satanizar, pero creo que el rato que entendemos que comer esto semanalmente hay un lío. ¿Cómo podrías explicarle, vos que has estudiado y eres leído, el problema de los procesados y el azúcar? Sin duda un problema a nivel mundial, no solo aquí, ¿no? Lo que ha pasado es que, claro, por facilidades del nuevo formato de vida que se tiene por trabajos, horarios, etcétera, todo se consigue en un supermercado, cosas así, ¿no es cierto? La consecuencia que eso está causando es que, por ejemplo, niños de 8 años no sepan identificar qué es una berenjena o qué es un tomate. Y recién vi un video que habían niños que se sorprendían que la vaca venía de las leches. Que la leche venía de las vacas. Así que... Eso es como que súper importante entender esa parte de nutrición y más que enfocarnos en qué nutrientes tiene, vitaminas y tal, sino en la variedad que tenemos, ¿no? Aquí hay un detalle, por ejemplo, si ven aquí, esta bebida tiene 18 gramos de azúcar. ¿Cuántas cucharaditas de 18 azúcar? 18 gramos de azúcar en una porción. ¿Cuántas? Son 3 cucharadas grandes de azúcar. Ahora, si ustedes notan esto, estuve recién en un congreso en México sobre wellness. No sabía ni a qué me iba a meter, yo vi que estaba Vision Lacan y me fui. Pero nos dieron 10 charlas de nutrición. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo es tengan cuidado del azúcar. Esta cosa nos está matando. El cuidado de la naturaleza es trascendental y mantener esto en el Ecuador es muy importante si ustedes leen a Humboldt. Tuvo que venir un alemán a decirnos las maravillas que teníamos los ecuatorianos, aunque éramos el reino de Quito en ese entonces. Y para las empresas es importante el cuidado ambiental. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de Colineal, es que aparte de su sillón relax, es que ellos compraron todo un bosque para cuidar. La madera que utilizan en sus muebles no es que sacan aquí, zafa ese árbol, ya es ahí un reclinable, sino que ellos importan madera desde Chile, que es específicamente cultivada para hacer muebles. Entonces el asunto es ver cómo en nuestros negocios tenemos un cuidado prudente del medio ambiente. Estoy leyendo un libro que me recomendó la Carla Barboto de Pacari sobre los orígenes de la naturaleza y cómo von Humboldt, puta, en realidad estaba maravillado del Ecuador. Dice que es un país del hijo de putas, con volcanes, con comida locaza. Vos que has estudiado más esto, en realidad, ¿qué de bueno tiene el Ecuador en torno a esto? La diversidad que tiene el país, ¿no? Entonces, o sea, sin duda es increíble. Lo que más me llama la atención a mí es como que ponte, así como los productores que vas a conocer ahora van a tener como que ciertas cosas especiales adicional a lo que ya normalmente se siembra, digo, zanahoria, col, bla, bla, bla. Cada quien tiene sus cositas como que especiales dentro de sus huertos. Hay dos cosas interesantes en el Ecuador que son las, no te caerás, Virga, son las 12 horas de luz, que lo rico de un alimento viene de la clorofila de la fotosíntesis y la fotosíntesis del sol. Entonces eso como que da mucho power. Y el otro, estaba leyendo un libro de don Alfonso Espinosa Los Monteros, que dice que cuando Rolando Vera ganó la carrera de San Silvestre, un japonés les invitó a Japón. Y dice, oiga, pero ¿y qué chuchos? ¿Cómo así nos invita? Y le dicen, es que ustedes tienen un punto energético increíble en el Ecuador, que es Cuenca. Tiene tanta agua, está lleno de ríos, cosas locas. Les recomiendo ese libro de don Alfonso, uno le sube la autoestima. Bueno, es muy sabido, Dani, que San Joaquín, en donde estamos ahorita, es una zona en donde puedes encontrar muchos temas de agroproductores. Pero, ¿cómo encontraste a tu mijín, a tu tigre, a tu gallo? Bueno, fue en realidad por recomendaciones. Yo antes de empezar con el restaurante tenía un Subway, no sé si alguna vez tuve... Ah, el del Millennium. Entonces, los productores, los productos vegetales y eso, yo quería como que buscar que sean de mejor calidad. Ah, ¿no mandaban de Texas? No. ¿Sacas de San Joaquín vos? De hecho, de Pautens. La persona que cultivaba eso allá, cuando yo
empecé el restaurante, le llamé y le dije, oiga, yo sé que usted ya no está trabajando en esto, pero se conoce de alguien, y ahí me dieron el nombre de Gerardo. Y nada, así me dijo, ah, fíjate que somos una organización. Como a los 3 meses de que empezamos a trabajar, vine a conocer en dónde estaban ubicados. Hicimos ahí un evento de cocina que vino el sous chef de un restaurante en Bolivia de gusto. Entonces, claro, el Gerardo ahí nos mostró cómo funcionaba todo. Bueno, y aquí estamos con Gerardo de APAI. Primera pregunta, ¿qué es APAI? ¿Qué significa esta movida, Gerardo? Hola, Nico. Bueno, APAI es la Asociación de Productores Agropecuarios del Yanuncay, por sus siglas. Está buena esa marca. Sí, ya estamos 12 años en el mercado. Tenemos una vida jurídica ante la Super de Economía Popular y Solidaria de la CEPS. Y básicamente nuestra línea es una producción hortícola de corte familiar. Cuando empezaste en el mundo de decir, a ver, yo puedo cosechar esto, puedo venderlo y hacer plata, ¿qué pasaba en tu cabeza en torno a decir, voy a hacer una compañía y voy a ser un gran empresario? O decir, no, voy a hacer una asociación y voy a hacer una gran asociación. ¿Por qué decidiste irte por asociación y no por una compañía? Es pensar un concepto que me enseñaron en la U, que me decían, hay que pensar desde lo local para irnos hacia lo global y poderle presentar al mercado un modelo de comercialización que es lo que nosotros más nos enfocamos. ¿Qué productos nomás tienen? Bueno, nosotros en APAI tenemos una línea de 45 ítems en los que los más fuertes definitivamente son las verduras, pero también una línea animal vegetal. ¿Qué nos estás dando hoy? Un tipo de mostazas. Prueba, es como que pica. No hay que lavar. No pasa nada. Cómete entero, todita la boca. ¡Buenazo! Esto es una ensalada del hijo de pucas. ¿Y este qué vamos a comer? Son las mismas, pero como que ya más grande la planta. Entonces vas a sentir como que notas más picantes, de rábano, así intenso. Vos que eres comedor de sushi, de wasabi. ¡Qué hijo de puta! Una de las cosas importantes que veía es, si ustedes ven aquí, hay una planta, otro tipo de planta. Una planta, otro tipo de planta. Y así se van cambiando. Los monocultivos, ya no sé en qué libro leí esto, pero es una bobada que le mata la tierra porque solo saca los nutrientes de algo. Y a la larga luego puedes tener comida, pero no es alimento. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, y lo que nosotros hacemos en APAI justamente es una suerte de dejar de lado los monocultivos y entrar en una suerte, como digo yo, de simbiosis dentro de la agricultura familiar que nosotros hacemos. Ahora, si el Contreras llega y dice, oiga, pero necesito el triple de tomates, ¿cómo equilibran el tema del monocultivo con la demanda que un restaurante pueda tener? Hay un calendario de siembra atrás de todo esto, en el cual con la gente de la asociación nosotros programamos a ver usted qué tiene, en qué edad de la planta está. Es decir, hay un proceso en el que todo el tiempo, si el Daniel o cualquier otro cliente necesita un determinado producto, en ningún momento la palabra de respuesta va a ser no hay. Conseguir una tarjeta de crédito Black para pagar en cualquier restaurante, aquí ir al banco, hacer la solicitud, es un despelote. Hoy el mundo es digital y tú puedes pagar consumos, por ejemplo, en 2 sucres con Payphone. Y si es que hay alguien muy batracio que te dice, no, es que no tengo Payphone, puta, le sacas la Mastercard Payphone. Que si ustedes ven, es una empresa que nos entendió a los más jóvenes, aunque yo no soy tanto, en que el mundo y el futuro es 100% digital. Joven, y ustedes aquí están como Pedro en su casa, ¿qué estás llevándote? Zanahorias, mostazas, ajíes, y luego vamos a ver alcachofas. ¿Qué vamos a comer hoy día? Vas a comer una sopa que vamos a hacer con esto y un sándwich. ¿Esto qué es? ¿Lechuga? Básicamente es una rúcula italiana, es la propia rúcula. Pero el Ecuador no es un productor de rúcula. No es un productor de rúcula. Sin embargo, gracias a todos estos, esta sinergia, hemos generado varias alianzas. Entonces, comúnmente hay personas que están viajando. Puedo inclusive dar nombres. En el caso de Roberto Mora, cuando él viaja a los Estados Unidos, nos ayuda con semilla. Zulaika, cuando viaja a México, igual nos trae semilla. Miren cómo aquí van mezclando. Y, por ejemplo, esta es una rúcula que le van a vender a Casa Firenza del Calobi. Acá tienen esta lechuga aniñada. ¿Cómo se llama esta lechuga? Lechuga romana, que le venden al Sports Planet. Acá tienen incluso zanahoria, que le venden al mercado, al Gordo Mora. Y ahí está la mostaza esa rara, que le venden al Daniel Contreras. Oiga, aquí mis amigos, si ven la caja que están llevándose como Pedro en su casa la comida, ¿cómo les cobra? Porque los manes solo cogen, pero no hay una caja al final para decir debe tanto. No, ya, con el Dani es factura así cada martes en el mercadito y pare de contar así, cobrado. Bien, garota. ¿Y estos qué son, pencos? Son plantas de alcachofas, tenemos una producción constante de alcachofas, guarda entre sus hojas bastante frondosas el producto, le cortas y tienes una alcachofa súper fresca.
para cualquier tipo de preparación. Gerardo, una de las cosas que leía, el problema de la migración en San Joaquín es heavy. ¿Tiene panas usted aquí? ¿Cómo está el asunto de la gente que se ha ido a la Yoni a partir de la pandemia? Yo me he quedado sin panas ya. ¿En serio? Ya al menos los de mi jorga, los que jugábamos cuando éramos guambras y todo, han tomado esta decisión de ir a buscar nuevos días. El sueño americano. Nos estamos quedando sin una fuerza laboral que pudiera ser bien utilizada aquí, ya en procesos como los que nosotros hacemos. Reflexión urbanística. Yo, en mi visión de mente tiburón comercial, digo, aquí está $500 el metro, puta, vendo esto y la rentabilidad capaz es más alta. O sea, hago un edificio, puta, reviento. Pero estamos quedándonos sin comida. ¿Cómo analizan esto cada uno de ustedes? La importancia de los huertos urbanos va desde que la gente de la ciudad tenga comida fresca. Tenemos que también captar que tener huertos en la ciudad o cerca de la ciudad nos ayuda a que en sí tengamos una resistencia al cambio climático. Mucho cemento sin pocas áreas verdes no nos ayuda a volvernos resilientes. ¿Tú cómo analizas? ¿Vos que eres más hippie? Oye, la verdad yo pensaría que, cachas, el Gerardo dice que tiene que ser como que mínimo construcciones de 4 pisos. O sea, ¿qué pasa si esa construcción más bien está designada a que siga siendo un huerto urbano? Vamos a ver, es un edificio de huerto. De huerto, cachas, o sea, como si fuera un parqueadero, a que tenga ventilación, todo. Porque además, si ven, allá atrás hay un edificio, ese de ladrillo, es como que el estándar. Aquí no puedes hacer una casa normal. El municipio te dice o edificio o lechugas. Juli ya se despertó. ¿Qué estamos aquí? Aquí es el centro de acopio de Apay. O sea, aquí es donde vamos a ver cómo llegan todas las cosas acá. Se limpia, se porciona, por decir así, y de ahí se distribuye. Vamos a probar. ¿Esto es tomate cherry? Primero la domita. Está bueno. Es que sí está bueno. ¡Wow! ¡Está buenazo! Doña Luz, ¿de qué es su empanada? De harina. ¿Está lista para hacer la competencia Dos Sucres con las empanadas? No lo creo. Pero a ver qué no, pues. ¿Y esta agüita? Esta es de todas las plantas medicinales. Esto cura todo. Cura todo. Mal de ojo. De todo. ¡Salud! Muchas gracias. ¡Wow! Estamos ahorita en Barabón. Estamos un poquito más acá del tenis club. ¿Esto está bueno para sembrar o cómo es la movida? Esta es una zona ideal para cultivos agrícolas. La tierra se presta. El hecho de estar entre dos montañas, porque si ven, aquí hay una montaña, acá hay otra montaña, ¿beneficia en algo? Beneficia sobre todo en el tema de las corrientes de aire. Y no nos olvidemos que tenemos uno de los 4 ríos que bañan la ciudad, que es el Yanuncaíno. ¿Por qué hay tantos tipos de mostaza? Dice 45 ítems, ya veo 40 tipos de mostaza. Creo que está mal contabilizado los ítems. Pero en realidad este es otro tipo. Ya tenemos dos cosas, huevos y mostaza en 60 tipos de variedades. No, en realidad este es otro tipo de mostaza. Es una mostaza morada de hoja ancha. Igual esta es otra, se van a gozar igualmente, pero es igual una mostaza tipo... ¡Qué hijo de puta! Todo es mostaza esta huevada. Entonces la idea es que seguimos sumando opciones, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente está dentro de la asociación? En este momento están 15 personas. Oh, sí, 15 señoras. Si estás iniciando un negocio de alto impacto con panas, necesitas constituir una sociedad. Y la recomendación siempre es ir a ulpic.com, ingresas a nuestro chatbot y en 4 minutos dejas los datos, pagas con transferencia, tarjeta de crédito, bitcoins, pero tienes los cimientos seguros para iniciar un negocio que haga plata, trate bien a sus empleados y cuide el medio ambiente. ¿Qué es eso que parece nepe? Oye. Taxo. ¿Y eso? Usted saca, usted tiene tantas cosas raras. Ya no va a aparecer, verás, y va a aparecer, vos me dices. Ay, qué hijo de puta. Oiga, y dentro de la asociación, ¿cuál es su rol? ¿Qué funciones tiene usted? ¿Qué le digo? Mi labor más importante es de apoyarles a todas las compañeras y las ideas que se generen, apoyarles en todo lo que se pueda. ¿Dónde aprendió usted? ¿Quién le enseñó todo el arte de estos sembríos? Bueno, con mi mamá sembrábamos desde niñas prácticamente. Vos muy Dos Sucres y todo, a ver, sabes cosechar. ¿Qué es esto? Es una cebolla puerro. Nosotros lo que hacemos a veces es les rostizamos y después usamos, sea frescas o las rostizadas, usamos a veces en el plato del pescado. Cuando les cocinas a altas temperaturas, en el centro es súper dulce. Entonces de eso con sal en grano queda buenazo. ¡Qué hombre! ¡Bien! ¿Cómo se llaman sus gallinas? Gallinitas. ¿Vos como restaurante qué valoras de este tipo de gallinas? Tienen espacio, ¿me entiendes? Se pueden mover, no están todas ahí apelmazadas solo para producir, ¿me entiendes? Hijo, está caliente. Está fresquito.
Marcel, para vos, ¿cuáles son los beneficios de comprar los huevos a alguien que tiene las gallinas así libres frente a una producción así en masa de gallinas encerradas? El beneficio en el restaurante es el aporte en sabor, el tema de la yema, tiene un porcentaje más de grasa. Entonces es mucho más rico comerte un huevo de... ¡Gallina criolla! Gallina criolla, ¿no? Entonces... Hay cosas nuevas que uno aprende cuando viene a Dos Sucres, como por ejemplo que este es un chayote que nunca había visto, pero cuando estás en el mundo de la cocina tienes que ir aprendiendo. Estás en el mundo de los negocios y quieres salir adelante, hoy en nuestro canal de YouTube ya no solo tienes el botón de suscribirte, sino el botón de unirte. Y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, tienes contenido exclusivo de resúmenes de libros todas las semanas y tenemos una reunión mensual, virtual, en vivo con toda la pipa del canal, así que aprovechalo. Doña Luz nos está metiendo en su chaca. ¿Qué estamos buscando, oiga, Doña Luz? Zambos, zapallos. ¿Y ese ya puede comerse? Oiga, es el papá de los zambos este perro. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Los $2. ¿Cuánto tiempo se demoró cultivándole? Más o menos salen unos 6-7 meses. Vi un documental de Zac Efron en Netflix de que el Perú es la mamá de las papas y hay 300 tipos de papas. Pero yo aquí en Ecuador solo he oído la papa chola, la super chola y para de contar, ¿cómo está movida las papas en el Ecuador? El tema es que como que solo se consumen las más populares, que es como que la super chola o chola y la chola. Que son buenas para la salchi. Chauchas, pero sí se descuida un poco todo el resto de variedades, ¿no? Entonces estas se vuelven como que las más codiciadas, en teoría cuestan más y producen más. Pero ponte, tienes un montón de otras papas, la pucachungo. Hay mashuas, ocas, variedades de mashuas, hay como que de todos los colores, ocas igual. ¿Y que son tan rentables? Ponte, de las ocas da menos que de las papas y las ocas son más baratas. Ajá, entonces solo por oferta de demanda. ¿Qué está sacando Doña Luz? Se llama remolacha y hay que ver que ya esté la papa gruesa para poder sacarla. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una remolacha así? 4 de estas vale 50 centavos. ¿Y cuánto tiempo se demora en cosechar? En un mes y medio más o menos, pero se siembra desde cuando es una plántula. A ver, si ustedes ven que se demoran 2 meses en cosechar esto y que 4 de estos te venden en 50 centavos, ahí es en donde dices, hijo de tanque, o sea, aquí está complicado esto empresarialmente. La siguiente, que ustedes compren a un productor, no estén diciendo ya 25 centavos, la última, paguemos lo que nos piden. Son gente que se está sacando el aire en el campo, en lluvia, en una cuestión complicada, pero son los que nos están nutriendo, no solo dando de comer, sino alimentando. ¿Cuántos kilos de vegetales más o menos comercializan al mes? La verdad no hemos cuantificado, pero es bastante un volumen bastante grande porque se abastece a distintos sectores de la ciudad. ¿Hay cosas que estén mandando a otras ciudades? Tenemos clientes en Guayaquil que nos han sido canalizados por nuestras redes sociales, en nuestro Instagram que es apay-10. ¿Cuáles son los clientes que más les compran? La gente que hace restaurantes y la gente de amas de casa. Dentro de los restaurantes que les compran a ustedes, ¿cuáles son esos que más volumen les compran a ustedes y que puede darles la tranquilidad a la gente? Decir, vaya y coma ahí tranquilo porque está comiendo calidad de la Pachamama ecuatoriana. Podemos darle un agradecimiento bastante especial a la familia Calofi y con la nueva propuesta gastronómica que ellos están teniendo en el pleno Parque Calderón con Casa Firenza. También estamos dándole el producto a Sociedad Gourmet, Roberto Mora igual con su restaurante, el Dani con su restaurante. Y así puedo seguir nombrando muchos restaurantes que trabajan con nosotros. Si ustedes quieren tener acceso a esta alimentación premium de la Pachamama ecuatoriana, aquí en el Parqueadero Dos Sucres los martes, en vez del Vitara, encuentran a Doña Luz y a todos los agroproductores de San Joaquín con sus productos frescos. Ellos venden todos los productos. Lo que no han vendido, le venden al Contreras. Entonces es una forma de incentivarles, de acolitarles, en donde Dos Sucres no es que genera un porcentaje de eso, pero le dan exposición a gente que en realidad lo necesita y que además tiene el mejor producto que podemos sacar. Los vegetales que llegan, ¿cuál es el proceso para un restaurante almacenarlos? A ver, después del mercadito nos llega en las gavetas, por lo general esto debe estar abajo por las gavetas, por el tipo de contaminación, directamente a desinfectar, en este caso agua y cloro. Una vez pasado la desinfección, que son unos 20 minutos aproximadamente, la persona encargada saca, escurre el agua y corta. Bueno, ¿cómo estamos armando los vegetales? Ahorita están ya cocidas las zanahorias, descocemos en reducción de caldo de pollo. Entonces descocinamos en la misma grasa del pollo y la reducción del pollo para que tengan como que full sabor. Y los zucchinis que vemos arriba están hechos en mantequilla y solo dorados en la plancha. O sea, ahora el rato de para servir en el restaurante se calientan aquí. ¿Aquí qué estamos haciendo? El Toño se encarga de preparar esta parte. Entonces, este es el caldo que vamos a servir.
lleva caldo de pollo que le da un poco esa viscosidad, caldo de borrego y caldo de cerdo. Atrás están haciendo chicharrón de cerdo. Es un jamón que se hace aquí en el restaurante de piernas de cerdo. Y esto es panceta de cerdo que vamos a poner en la sopa que vamos a servir, ¿ya? Entonces aquí tenemos las alcachofas que estaban ya cocinándose. ¿Qué es esa cosa para cocinar? Te mantiene la temperatura constante. Primero les cocinamos al horno, se limpia la alcachofa y luego les ponemos en un aderezo de mantequilla con especias. Les mandamos otra vez, pero a menos temperatura para que solo como que se impregnen de sabor. Buen provecho. Puta, está buenazo. ¿Cuál ha sido tu reto más grande como emprendedor y taita? Chuta, los horarios. ¿Cómo lo equilibras? Para que mi amiga Domita, si quiere algún día tener un bebé. Empezar a delegar lo más que podía de mi trabajo y que el resto pueda como que ir aprendiendo. Y como que hay algo que pasa, que cuando vos empiezas un negocio o lo que fuera, al principio haces todo vos, pero no porque no quieras que haga alguien más, sino porque no hay nadie más. Luego piensas que solo vos eres la persona capaz para hacerlo o que no quisieras que alguien se equivoque haciendo eso. Te genera un estrés, ¿me entiendes? Una vez que dices, o sea, sí, lo vamos a delegar y las cosas fluyen. Ahora, ¿cómo se va a preparar esa burger, amigo? Verás, vamos a hacer un sándwich de pollo con el pollo que llega de la luz. Los pollos llegan los martes, se dejan madurar 4 a 5 días para que no sean duros, ¿ya? ¿Cómo madurar? Cuando recién muere un animal pasa por un proceso de rigor mortis, que la carne se tiensa y se queda dura. Pues nosotros lo que hacemos es colgarles y dejarles de entre 3 a 5 días. ¿Ya? En esos 5 días la carne se hace más suave. Entonces hacemos el pan a partir de leche que viene de la hacienda Chan Chan, mantequilla de ellos y huevos que sean de campo. ¿Qué le ponen? Ahí son tomates verdes y tomates cherries. ¡Ah, los tomates que cosechamos! Así es, ajá, metidos al horno con especias y mantequilla. Aquí está nuestro... ¿Cómo? ¿Qué tipo es? ¿Hacer un ramen criollo? Le decimos estilo ramen porque, a ver, como que hay algo que hay que... cachar súper bien. Lo que nosotros nos enfocamos en hacer es comfort food. Eso quiere decir que sea comida que sea fácil de entender para la gente, pero utilizando producto local, ¿ya? Entonces, bueno, esto es como que si fuera un formato de ramen. Se hace caldo de pollo, cerdo y borrego. Se deja reducir, se clarifica. Hacemos unos noodles a base de chayote. Servimos con panceta, jamón, zucchinis, alcachofas. Wow. Buen provecho. Ya que le hice subir todo el viaje a la Domita, aquí también puedes probar vos primero. Es garota, como ya puedes ver, en alta cocina el esfuerzo de agricultores ecuatorianos. Yo sí voy de una chancho con esto. Buenazo. Bueno, acaban de llegar las hamburguesas hechas. El pan hecho con el pan y los huevos de Doña Luz, de Doña Nancy, con las papas andinas. Vamos a ver qué tal está. Chale dientes, amigos. Buen provecho. Y vamos esto a maridar. ¿Con qué vino vamos a hacer? El Cristian nos trajo un albariño que es Pasos Luzco. Ya es pasado así por madera, entonces tiene como que sabores interesantes. Wow. Bueno, bueno, bueno. ¡Bravo, bravo! Ahí está la fan número uno de Daniel Contreras. ¿Marqueteramente sirve este asunto de que la gente vea de dónde realmente vienen sus alimentos, que entienda que esto es orgánico? Mucha gente le va a utilizar como marketing, quizás sí sirve. Así, nuestro objetivo es simplemente, al menos nosotros estemos bien y sepamos cómo funciona. Es como que la forma de hacer las cosas. O sea, yo estudié cocina para hacer eso. ¿Qué te pasó de chiquito que hace que tú tengas esta forma de pensar? Porque vos eres un man que tiene un pensamiento bastante raro. Hoy es trendy. Pero vos vas siendo raro desde hace 10 años. ¿Qué te pasó de chiquito? Creo que como fuimos criados de mi familia, la mayoría éramos vegetarianos, eso nos puso como que en la mira a ver qué es lo que comes, ¿me entiendes? Alguna vez tuve la oportunidad de viajar y ver que en otros lugares el productor y los productos que compras eran de tan buena calidad y el productor podía tener una vida normal al igual que cualquier otra persona y que eso no sucedía en nuestra realidad aquí. Yo no puedo hacer mucho al respecto, pero lo que sí puedo hacer es al menos que mi formato de negocio sea alineado a mis gustos y preferencias. Has hecho, cabrón. Si ustedes van a ver nuestras marcas que impactan de dos sucres que hicimos ya hace un par de meses, habían dos socios, el Dani y el Zulay. Ahora Zulay está con su emprendimiento de los tacos del Chato.
Bueno, ya dicen, como chismoso, me coge la curiosidad. ¿Sigue Zulaika involucrada en Dos Sucres? La Sofi y el Marce decidieron como que comprar la parte de Andrés y sumarse al proyecto y tenían como que muchas ideas de afín conmigo, entonces dijeron, ¿sabes qué? Quisiera ver esto y seguir avanzando. ¿Cuál es su expectativa entrando a Dos Sucres? Creo que lograr crecer en conjunto. La verdad, los tres tenemos como que ideas súper similares. Hemos logrado que las ideas de los tres conformen buenos platos, buenas ideas, buenas cosas para el personal, para la comida y en general para el restaurante. ¿Tu perspectiva, Marcel? Bueno, el compromiso ha sido desde el inicio, mucho antes de que vine a vivir en Cuenca, y ahora es cambiar esa idea de que no solo somos cocineros, sino estar comprometidos con toda la gente que involucra la trazabilidad del producto inicial hasta el cliente. Miren qué importante es entender la labor de nuestros agricultores para que los productos que nos sirvan en la mesa sean de primera. A mí en realidad me rompe el corazón entender que puede pasar 7 meses una persona cuidando un zapallo y que cuando nace el zapallo le van a pagar solo $2. Y que aparte cuando lo lleve al mercado le van a decir, oiga, pero de yapa o rebaje o $1 a desear. Si es que nosotros seguimos tratando así a la gente que nos está alimentando y nutriendo, el futuro no es tan bueno. Sin embargo, si empezamos a pagar justamente esto, podemos parar olas migratorias y cambiar una realidad rural del Ecuador que está bien complicada. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente para ti sobre un tema que te va a encantar.